Lucas 16, del 19 al 31. El rico y el pobre. El rico tenía lujos, pero materiales. El evangelista describe las cosas que tenía, lo lindo, lo majestuoso. Tenía riquezas para vivir, pero no vivía. Hacía fiestas, pero era para alimentar su narcisismo, marcar su poder terrenal, el decir, aquí estoy yo. Sí, se vestía llamando la atención y usaba cosas que marcaba ante los demás. Mira, hoy vos podés ser ese tipo de persona que siempre quiere llamar la atención con sus comentarios, con su forma de ser, llamar la atención incluso hasta físicamente. Te gusta, sí, llamar la atención en tu forma de vestir o una cierta actitud o forma para que todos te vean. En eso también cuidado, ¿eh? Porque hasta incluso tenés que tener cuidado de ser presumido o presumida en donde buscas provocar, pero luego no asumís las consecuencias. Sí, como que siempre te gusta estar al límite, pero en el fondo es por pura vanidad. Y mira, la vanidad está muy cerca de uno, a la vuelta de la esquina de nuestras vidas. Y en este sentido también la fiesta gusta, pero a muchos nos gusta la diversión, pero como un escape. Cuidado en caer por esos lugares, porque es muy difícil salir cuando uno se acostumbra a vivir en vanidad tras vanidad, en llamar la atención, en querer siempre ser el eje de la conversación, levantar la mano para mostrarte de que estás. En fin, una riqueza pasajera, una riqueza de donde todos te rindan honores, pero después queda todo en nada. Y vemos por otro lado el pobre Lázaro, las llagas, sí, las llagas son esas heridas que están y se manifiestan. Hoy capaz que sos como ese pobre, que tiene heridas a flor de piel, que marcan, que están. Esa persona que parece desubicada por su forma de vivir, porque no se prende a las fiesticholas de los otros. Sí, viste que te decís, pero yo ¿de dónde soy? Parece que soy de otro mundo, porque trato de vivir de otra manera que no son las de este tinte o de este estilo. Y bueno, sí, ya Jesús nos decía que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántas veces te habrás dicho en tu interior, mira este que lleva una vida que no le importa nada, que ataca a todo el mundo, mira cómo le va? Ya ves que le tiene un montón de cosas. En cambio yo, que trato de llevar la vida de una manera mejor posible, recta, me termina pasando de todo. Mira, hoy Dios te recuerda que todos morimos y que tarde o temprano nos enfrentamos a un juicio. Hoy recordad que la fiesta comienza en el cielo y que la fiesta es eterna. Por eso trata de no mirar tanto desde ahí. Hay una eternidad. Y sí, sabemos que hay un cielo y un infierno, pero que de vos depende de que cada día sea tu cielo o de que cada día sea tu infierno. Hoy vos tenés que recordar que tu vida no la podés tomar a la chacota, como si nada pasara. Sí, no podés vivir como si el mundo empiece y termine en vos. No gires todo alrededor tuyo. La vida implica también ver a los que te rodean y mirar a tu alrededor, porque hay muchos Lázaros y muchas llagas, mucha gente dolida, mucha gente golpeada, que también te necesita. Hoy vos tenés que sanar también heridas, sanar tu interior, sanar tus llagas, pero también tomar en serio tu vida, agarrar al toro por las astas, porque la vida es hermosa, pero vivirla con Dios, vivirla en Dios y vivirla para Dios, que ahí te aseguro que se hace una fiesta, la fiesta de la fe. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.